Muy buenas, gentecilla. Bienvenidos una semana más a La Forja de la Furia. Una aventura clásica que estamos jugando aquí en el canal con esta gentecilla, este grupo de aventureros. Iba a decir aguerridos, valientes, pero ahora mismo no estáis demostrando ser ni aguerridos ni valientes. Estáis muy pendientes de vuestra vida, más bien. Bienvenido, Edu. Buenas. A ver, soldado que huye. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Soldado que huye lucha dos veces. Claro, claro. Esa es tu excusa, ¿no? A ver, es que nos hemos metido aquí, que son las fiestas del pueblo, dentro de la caverna esta. Está todo lleno de orcos y no les hemos caído muy bien. Entonces, claro, bueno, pues claro, han llegado claro. A las puertas y nos están sacando. Es que no puede ser, no puede ser. Bueno, no sé qué opinará tu compañera Sariel. Bienvenida, Azu. Hola, ¿qué tal? Pues yo creo que podríamos haberlo hecho de una manera un poquito más heroica, un poquito más bondadosa. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer reorganizarnos, reunirnos, hacer un descansito largo y volvemos con nuevas fuerzas a volverla a intentar y a cargarnos tantos orcos como sea posible. Que diga, a salvar tanta gente como esto sea posible. Sí, sobre todo con gente tan valiente como Gerbo. Que bueno, tengo que ser valiente. ¿Por qué? Esto es un ataque gratuito. Hola. Y completamente. ¿Qué hola. Tal? Yo voy a, haciendo honor a este adjetivo que me has dado, voy a corregir a mi compañero. Y es soldado que huye, huye dos veces. Ese refrán no me lo conocía, pero sí, me gusta. Esa y... es mi máxima. Sí. Y bueno, la Jedi, bienvenido, rolero Veleta, la Jedi del grupo, como hemos estado comentando fuera de cámara. Alexia, que ha dejado por inacción morir a un pobre orco. ¡No ha muerto! Sus compañeros están ahí, que lo recojan. Un par de quemaduras la tiene cualquiera. ¿Qué pasa? ¿Que se va a descamar porque ha tomado demasiado sol? Venga ya, ¿sí? Ayuda a otro lado. Pero solo voy a decir una cosa. El cementerio está lleno de aguerridos y valientes, ¿eh? No sé yo. Ostras, menudo grupo de aventureros, que casi que la más valiente aquí, aparte de Stonewolf, es Nuru. Bienvenida, Sandra. Que Nuru tiene las cosas muy claras, que es oreja de orco. Ya que estamos folclóricos, yo voy a decir orco muerto, abono para mi huerto. Y esta es mi opinión. Me encanta. Oreja me encanta. De orco, moneda para el bolso. Pues bueno, pues visto que estamos todos muy folclóricos, a ver. Sí, a vuelvo a recordar cosa, el más valiente a es el ratón que está delante de nosotros, ¿eh? ¿Eh? El ratón es el más valiente de nosotros, que está en primera línea de batalla, ¿eh? Sí. Si te hubieses hecho... Míralo ahí. No. Si te hubieses hecho los deberes, sabrías valiente. Que terminé mi acción diciendo que el ratón se subía a mi zurrón y yo estoy en la cuerda. Bueno, el toque es mando. ¿Alguien sabe dónde nos quedamos? Porque yo sí lo sé, pero vosotros lo sabéis. Sí, voy a poner mientras musiquita. Como rata. Sí, no iba a subir de nivel. Claro, claro. Estás muy obsesionado con eso de subir de nivel. Voy a tener que subirnos. Esto. Sí. Claro. Vale. Bueno, nuestros amiguitos estaban en una situación bastante complicada, que era que se habían metido a rescatar a unos aldeanos. Los aldeanos habían dado la voz de alarma sin querer porque desesperados les habían llamado. Estaban un poco arrinconados. Pero en la última sesión la cosa fue mejor que la anterior. Lograron darle la vuelta a la situación. Dieron muerte a un cambiante que estaba siendo bastante puñetero, varios orcos. Creo que fue Gerbo. Estaba muy satisfecho con su piromanía y el incendio que había provocado, como podéis ver. A ver, que os lo enfoque. Bueno, es. Esta lucecita de aquí es básicamente un incendio. Esto de aquí. Y nada, pues tras darse cuenta de que a lo mejor la habían liado un poco parda porque empezaban a escuchar voces y esas cosas, decidieron hacer una retirada estratégica rescatando a los dos aldeanos. Y en esas estamos.
vamos a ver el turno. Empezamos otra vez otro turno, que es, bueno, tenemos aquí a Gerandil, la ¿cómo se llama esta? La aldeana, que la he dejado fuera de pantalla ya, pero ya termina de subir en este turno, ¿de acuerdo? Y va este orco, que no sé quién es. Este orco, vale. Este orco que, bueno, supongo muerto. Que empieza... Sí, sí, está súper muerto. Qué bueno, empieza a... Se viene para acá, empieza a pegarle hostias al... Sí. Se mueve por la área verde. Al muro de espinas, me parece que era. Lo que teníamos era un muro de espinas, si no recuerdo sí. mal. Esto, lo verde da el muro de espinas. De espina. Sí. Lo verde es un suelo de espinas entero, que si pasan por ahí me tienen que hacer una tirada de salvación de algo. Y aquí había abrojos también. Seguro. Sí, sí. Vale, Alex, de momento no voy a hacer ninguna tirada porque me habéis dicho que ibais a huir. Así que, Alexia, ¿qué vas a hacer? Ya has subido en la primera aldeana y el segundo está pues terminando también de subir. Vale, en ese caso, dado que estamos un poco aquí a la expectativa, yo lo que voy a hacer es lo que hice en el mismo turno anterior, la última sesión, que es esperar a que aparezca un orco o cualquier otra criatura extraña delante de mi línea de visión, justo delante mía, para lanzarle un rayo láser que tengo, que es básicamente el tema de las estrellas. Vale. Así que cuando aparezca algo en mi línea de visión, sin importar si es aliado o enemigo, por esa puerta le voy a zurrar. Ok, bueno, no voy a hacer ampliación de fuego, ¿de acuerdo? Pero el fuego ya no llega hasta aquí. El fuego está pues a la mitad del recuadro azul que tenéis, ¿de acuerdo? Que es lo que el área cubierta de abrojos, si no recuerdo mal. No, el azul era una ilusión de fuego. Ah, bueno, pues ahora el fuego ilusorio y el fuego de verdad se han juntado mágicamente. ¿De acuerdo? ¡Toma! Vale, pues aguanta turno esta señora. Este orco pues también se pone a intentar eliminar el muro. Igual que este otro, es este de aquí. Bueno, este de aquí... sí, vamos a hacerlo. Porque... Vale. Ya, a lo mejor esperamos un rato y volvemos y esto está limpio por el fuego. Sí. Se asoma ligeramente. Se asoma un poquito. Ve que hay fuego. Y si... Bueno, yo creo que aquí le vais a coser a flechazos, ¿de acuerdo? Porque básicamente se asoma por... Se asoma por aquí. Así que nada, pues podéis hacer todos los que estáis aguantando el ataque. Que erais prácticamente todos. Le podéis dar candela. Porque se ha acercado a ver qué cojones está pasando. A ver, porque hay fuego. No porque... veo a nadie. Vale. ¿No? ¿No le yo veis? No lo veo. Porque vale, tengo pues si no lo... el yo tema tampoco de la... veo, ¿no? Vale, pues si no le veis, entonces solo nada. Solo puede Alexia, creo. A ver, yo solo veo aquí y ni eso. Yo veo al muerto. O sea, el muerto, digo, el vivo está aquí. Si no lo veis, es pues porque... No. Vale. Yo es que básicamente no veo de donde estoy, no veo nada más. Solo veo nuestra... De acuerdo, pues básicamente lo que haces, es eso, se va a acercar, ve que hay fuego, no os ve a vosotros y se vuelve a esconder. Porque lo ve todo perdido, no puede avanzar. Escóndete. Sí. ¿Qué es mi futuro? Lo ve todo perdido. Vale, pues Nuru, ¿qué haces? Uno de los aldeanos ha subido y el segundo está a punto de subir. Le azuzo. A punto de llegar. Puedes ya empezar a subir, ¿eh? Sí, puedes empezar a subir. Vale. Vosotros tardáis dos turnos y los aldeanos tardaban tres. En este último turno subían los dos. Sé que en la anterior sesión dijimos que... O sea, sí que dijimos el orden en el que íbamos a subir. Yo puedo subir relativamente deprisa porque tengo paso brumoso. Entonces, con llegar hasta la mitad más o menos me valdría, por si acaso hubiera que salir por patas. ¿Hay alguien que tenga que subir a pelo? Yo. Pues que vayan primero. Así que retraso la acción
y que vayan subiendo primero. Vale, la me quedo la en vas guardia, a retrasar de hasta después de Stonewall. No sé si esto se puede cambiar. Sí. Te la voy a cambiar a 8. ¿Se puede? Y de hecho, voy a dejar mi reacción preparada con la ballesta y si en algún momento asoma algún orco, virotato. Vale, ok. Vale, te voy a... O sea, cubriendo la retirada que viene a ser. Uh-huh. Vale. Vale, hay un orco. Vale, Kourana también sube. La voy a quitar también de la iniciativa porque esta señora también se pira. Igual que esta. Vale, pues Sariel. Sariel aterriza y... ¿a quién de ellos puedo cargar para arriba? ¿De tus compañeros? A ver qué fuerza tienes. ¿Me puedo llevar a Alexia que no puede subir ella sola? Supongo que subirá por fuerza. Sí. Por fuerza tengo un 16. Bueno. O un más 3. A lo mejor... ¿Qué armadura lleva Alexia? Ah, bueno, llevará de cuero. De cuero, sí. Sí. No voy a mirar reglas, pero como llevas a una persona más, tardas un turno más. ¿Te parece bien? Perfecto. Así que puedes empezar a subir. Nos vamos. Yo la cargo a los princesas y me la llevo. Cuando me cargan la princesa, emito un pequeño gritito. Yo aquí veo romance, no sé vosotros, pero yo aquí veo un romance. Hombre, hombre, no, no. Hombre. Alexia es mi alita derecha, ¿vale? Es mi alita derecha. Ya. No ya, me la toca nadie. Vale, pues el Stonewall. Para arriba. Pues para arriba. Para arriba, ok, vale. Stormwolf sube, Nuru sube. A ver, ¿dónde está? Vale, pues es que voy a... Vale, ¿y Gerbo qué haces? Yo, a ver, yo en la sesión anterior, en mi turno, como era el último, ya empecé a subir la cuerda. Cierto, tú estabas subiendo. Vale, pues tú en este segundo turno llegas arriba. Ah, para, entonces no me gasto paso brumoso. Si llego hasta arriba, si... Lo que tú sí, me pues, establecimos que vosotros tardabais menos porque sois aventureros, no sois unos aldeanos. Perfecto. Con fuerza estándar. Así bueno, que yo... tú ya estás arriba. Vale, vale. Bueno, pues, pero a ver, pues se supone, se supone que estáis por encima de la media. Vale, yo, pues... Nada más subir arriba, perdón. Sí que voy a intentar esconder a los aldeanos, o sea que no sé cómo estarán cuando salgan. Sí, están ahí como de lados. Como os describí, la chimenea natural estaba en una especie de saliente rocoso con varias rocas y se camuflaba. Y luego lo que había era, como estaba bastante alto, era una ladera un poco pelada y luego empezaba a haber arbustos. Así vale, que no, podéis empezar a bajar. Sí. No, voy a esperar que vengan mis compañeros. Yo no voy a dar bosque solo. Pero no, son arbustos. Al suelo, o sea, al suelo. El bosque está bastante un poco más abajo, pero al principio hay arbustos. Yo voy a esperar a mis compañeros. Vale. En este segundo, en el siguiente turno vais a hacer lo mismo, vais a ir subiendo. Sí. Vale, pues entonces vale. A la yo en el caso no voy a hacer nada de esto. Vale. ¿Estás siendo cargada? Dime. Perfecto. Sí, en el caso de que yo estoy siendo cargada, si veo que en algún momento aparece un peligro, lo que quiero hacer es lanzar un conjuro sobre mi compañera que me está cargando. No, no va a haber ningún conjuro porque tenéis fuego real, tenéis abrojos y tenéis fuego ilusorio que bloquea a los orcos. ¡Tenemos que... el paquete completo! Sí, tenéis el paquete completo, básicamente. Así que subís con una cierta dificultad, sobre todo Sariel, que intenta ir con las alas, al final termináis trepando y esas cosas. Ella te aupa, ¿vale? Yo la animo. Y... Vale, salís a... La animo tirando caídas. Totalmente. A ver, para pasar por el hoyo sí que te tengo que coger de la cintura y subirte, pero ya está. Sí. Tirar de ti para arriba. Dios. Y ya luego retrepar las alas y caber por el agujero. Vale. Yo la ayudo a salir, está claro. Salís, seguís escuchando revuelo, pero parece que habéis escuchado a lo mejor... Parecen gritos de auxilio, como si el fuego que ha prendido Gerbo estuviera ahora mismo haciendo mucho daño y os estuviera dando mucha cobertura. Y vais a poder
escapar y huir, porque nos van a seguir, obviamente, para cuando el fuego ilusorio deje de ser una ilusión o se den cuenta, el fuego real ya lo ha envuelto, y bueno, vais a tener la posibilidad de ir al pueblo si queréis. ¿Era eso lo que queréis hacer? Sí, más que nada porque a dormir la mona, un señor. Por los aldeanos, por ellos. No. Vale, pues vais. Un descanso largo, yo, chulo, chulo. Voy a decir una cosa. ¿Sí? Si me permites, Master, que me resulta gracioso porque esta ha sido una de las experiencias más estresantes para Alesia que ha vivido en su vida. Ajá. Eso que ya es nivel 3. Pero va a llegar un momento en el que ya cuando haya pasado el momento más de estrés, va a alzar un momento la voz diciendo, chicos, tengo un pequeño problema. Dime, Alesia, ¿qué te pasa? ¿Estás y cuando bien? Se giren a mirarla, van a ver cómo Alesia le tiemblan las piernas, como si se fuera a caer, y va a decir, esta ha sido una de las experiencias más intensas que he tenido en mi vida, y creo que estoy perdiendo la fuerza de las piernas. La cojo así, le paso la mano por aquí y la llevo como si se hubiera hecho daño en el pie, pero no. Pobre. Yo solo quiero decir este tipo de emociones. Uh-huh. Yo solo quiero decir que la próxima vez buscamos la puerta. En vez de meternos por el primer agujero que encontremos. ¿Qué es? Sí, sería más educado en esta parte. Es una buena idea. Asiento mirando con reconocimiento a Nubi. Bien, bien. Pues nada, renqueando. Quizás no pudiéramos haber rescatado. Ya, hubiera sido una lástima. Pero pues, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué os parece? Sí, vamos sí. A ir hacia el pueblo. Sí. ¿Estás bien? ¿Quieres un poquito de agua? 8 horas, quizá. Le paso la cantimplorita. Le acepto el agua. Le pega un poquito. Yo sé todo. Una pregunta. Y bebo porque, madre mía. ¿Alguien se llevó orejas de orco? Pregunto. No. Lo he contado. No he tenido en cuenta. No, nadie ha llevado orejas de orco. Mejor. Yo voy a preguntar. ¿Qué orejas de orco? Porque no sé de eso. No, pero yo creo que es una pregunta de metajuego, ¿no? Entiendo. Sí, chaval. Quería saber si alguien. No sé si estoy hablando de orejas de orco. Es una metáfora. Si se habla de una metáfora. Corramos un tupido velo. Solo Nuru y Stonewall lo saben, ¿eh? Nadie más. Sí. Somos. Si no lo habéis dicho, solo lo sabéis vosotros. Me acerco a Nuru y le digo, oye. Yo no digo nada. ¿Te has dado tiempo a pillar alguna orejilla? Vale, ahora sí que lo digo. Se lo digo así bajito, ¿eh? O sea, en plan, porque ella y yo sabemos de qué va el rollo. ¿Tú nos has visto con cara de tener tiempo de coger nada? Además, creo que las únicas orejas que estaban a nuestro alcance han acabado a la brasa. Sí, pero bueno, yo te he visto soltar bastantes cortecitos para allá y para acá. Digo, pues a lo mejor en una de estas, bueno. Para la próxima, una no lástima. Te preocupes. Se han desperdiciado ahí por lo menos unas 40 orejas. Son orcos, con un poco de suerte no honrarán mucho a sus muertos y cuando volvamos pues seguirán apilados en algún sitio. Pues quiero hablar con los plebeyos, con los presos. Vale, vas. Vale, lo vas a hacer mientras vais yendo hacia sí. Blasindel. Y te acercas a ellos que están llenos de hollín, de haber tenido que subir por la chimenea, están asustados. ¿Les habéis dado de comer o les habéis dado agua o algo? Porque están temblorosos, están débiles. Les ofrezco un odre de agua. Toma. Beben con ansia, parece que no les estaban cuidando muy bien. Ya, mejor, muchas gracias, señor. La próxima vez
Si oís una voz en vuestro interior, no os asustéis. Es magia, ¿vale? No es tan difícil de entender. No sois no, de... Perdona. No somos de Blasindel. Ya nos lo habéis dicho, pero no, sois? No. Íbamos al mercado de Blasindel, de hecho. Somos de... De Forestgrave. No, está... Sabéis que está, pues a lo mejor a 20 millas por los bosques. Es otro de los pueblos montañosos. Íbamos al mercado de Blasindel. Llevábamos... mercancía de la mitad de nuestros conciudadanos. Y nos atacaron. ¿Qué tal está la situación allí en vuestro pueblo? ¿Sabíais de esto? Habíamos oído rumores, pero pensábamos que no sería algo tan grave. Que había salteadores, pero bueno, siempre hay salteadores por las montañas. Llevábamos una pequeña escolta, unos mercenarios, pero no tuvieron piedad. Lo entiendo. ¿Sabes si hay piedra del recado en vuestra aldea? Para avisarles. Ay, no, señor. Que se preparen. Eso en nuestra aldea es pequeñita. Apenas son 30 casas. Por eso vamos al mercado de Blasindel, que es bastante más grande. Pues habrá que buscar algún método para advertirles. Corren peligro, aunque 20 millas es casi un día de viaje, pero temo por la seguridad de vuestra aldea. Bueno, de momento dime. No, que a lo mejor ese fuego les abrasa a todos y ya no habrá problema. No sé. Sí, claro, seguro, miento. Seguro que no hay más problemas. Bueno, no te preocupes. Y ves a este de aquí y señalo a Tedax. Es el hijo de Kundalak, del clan de Morrigan. Seguro que él lo soluciona todo. No te preocupes. Muchas gracias. Vale. Gracias por rescatarnos, en serio. Cuando oigo que se refiere a mí, me acerco y le digo... ¿Os importa si os hago algunas preguntas? ¿Cómo os encontráis? ¿Podréis responder o preferís...? Lo digo por ir caminando y hablando a la vez. Sí, vais caminando, ¿vale? Caminando, vais a lo mejor un poco más lento porque, bueno... Sí, no, lo que no quiero es que empezar a hacerle ahí preguntas que les lleve a un shock postraumático o algo así. Nosotros hemos llegado a ver unas 15 personas o 15 entre orcos y por allí, cambiantes. Más o menos. Y cambiantes. ¿Habéis visto, claramente habéis visto por lo menos un cambiante? Hemos oído mucha gente, no sabría decirte cuánto, pero sí, podrían ser unas 15. ¿Tú podrías decirnos más o menos cuánta gente hay en esa cueva? Pues cuando más hay una veintena. Así que, no sé, más o menos. Y... También, el jefe, ese ogro, es terrible, es como 5 soldados. Eso quería preguntarte. ¿Sabes cómo se llamaba? ¿Ulfe, tal vez? No lo sé, le llamaban jefe. No dijeron nada. Esa bestia con sus ingenios mecánicos es terrible. Vimos cómo destrozaban a los mercenarios. Cuando dicen genios, te imaginas que es algún tipo de maquinaria mágica. Y de eso no sabíais nada. Vale. Entonces una veintena de orcos y un bicho grande. ¿Algo más a destacar? Tedax, un bicho grande con aparatos mágicos. Sí. Claramente por su descripción es un artífice. Debemos andarnos con ojo. Bueno, discutían a veces. No parecían muy unidos, pero... No sé, parecía que tenía que emplear la fuerza. Le dio una paliza a uno de sus hombres por discutir una orden. No me acuerdo de qué era.
Quizás eso sea una brecha. A lo mejor lo que necesitan es algo que azuce ese fuego y me río. Acuérdate, Tedas, lo que nos dijo el sargento, o bueno, lo que fuese. No, no sé, no recuerdo ahora bien. Ya el cerebro me va fallando ya a estas horas de la noche. Estoy cansado. Pero parece ser que hubo un cambio de líder. Y probablemente en los grupos haya diferentes bandos. Tenemos que aprovechar esa baza. Sí. Quizás podríamos comunicarnos con ellos de alguna manera. Antes aunque quizás de... ahora ya sea difícil si hemos matado a sus hermanos, claro. ¿Alguno quedará? Vale, llegáis al pueblo, que os ven algunos guardias de la ciudad que os reciben y cuando os ven llegar, sobre todo con gente, con civiles, empiezan a llaman a la hermana Alonso, que va a recibiros y a daros asistencia médica, y sobre todo se llevan, ella y uno de los acólitos, se llevan a los aldeanos. Os hacen una inspección por encima, y cuando ven que estáis más o menos bien, bueno, si alguno está muy mal herido, que venga, pero ellos son la prioridad, tenéis que entenderlo. Y se los lleva. No te preocupes, yo lo que necesito es un baño para quitarme este hollín, y me sacudo un poco la ceniza de las llamas. Así, nada. De haber pasado nada que un buen estofado no arregle, ¿verdad? Bien, pues. Vale, yo pregunto. Perdonad, ¿el sargento Kurl está por aquí? Sí, en el cuartel han ido a avisarle, dice uno de los guardias. Sí, por favor, llamadle y que venga. No quiero ir yo. La que viene primero es la oficial Dara. La Dara Whitewood, ¿vale? La humana con la que os encontrasteis. Vale, me vale. Dice, ¿ya, qué ha pasado? Me han dicho que habéis traído a civiles. Es que se ha calentado un poco la cosa en aquella cueva. Una pregunta, Dana. ¿Sí? ¿En algún momento has visto... ¿Siempre han venido orcos o ha venido alguien más con ellos? Han venido... ¿Alguien destacable? ¿Alguien destacable? Sí. Sí, como de 3 metros de alto. Más o menos. Y con mucha magia o cosas similares. Aparejos. No, pero sí, parece que sí hay alguien detrás de todos los ataques. Parece que lo que hacen es hostigar, incendiar y desgastarnos. Muy bien, vale, coordinado. Vale, pero en ningún momento habéis llegado a verle. No, a Ulfe no le hemos llegado a ver. Vale. Solo nos llegan los rumores. Y esperemos no llegar a verlo. Bueno, nos dicen estas personas que hemos rescatado que hay unas... todo dentro de la galería, unas 20 personas aproximadamente, entre orcos y cambiantes y este señor Ulfe. ¿Vosotros habéis recibido algún ataque superior a 20? Ya sabéis. Diría que no llegaban a las 2 docenas nunca. Vale, está bien. Lo que sí, una vez vinieron con artilugios mecánicos. No sé, eran como perros. Terribles. No había nada, ninguna flecha les penetraba. Pero yo no recuerdo que hubiera artífices entre los orcos de las montañas. Que nos ha advertido la última vez que estuvimos aquí. Puede que sean cosas que han encontrado en la... Bueno. En la mina. ¿No? Artefactos antiguos. Vosotros, por lo que sabéis, sobre todo los que más lo sabrán serán quizás... Bueno, que... Sí, yo creo que menos Alexia, yo creo que todos podéis haber tenido contacto con artífices. Alexia, que es inocente y pura. Y a lo mejor nos ha interesado por eso. Eso hace clic-clac. ¿Esto de los perros mecánicos me puede sonar de algo? Sí, te suena que hay artífices que hacen criaturas y las dotan de magia.
pero normalmente las criaturas, a ver, se pueden hacer por encargo, pero las criaturas suelen estar al servicio del propio artífice. Sin embargo, sabes que a veces se pueden, un artífice habilidoso sí puede haber programado o dotado de vida para que una de sus criaturas, sus artificios, sirvan a otra persona. Lo cual sería peor, porque entonces había un artífice y una bestia parda que dispone de. Sí. Bueno, pues... ¿Qué hacéis? Descansamos y vamos a prender fuego por otro lado. ¿Qué? Yo antes voy a buscar a Graco, al Osgo, a ver si está por ahí. Graco había dicho que se iban al día siguiente. Bueno, a lo mejor lo puedes encontrar. Sí. Sí, están cargando cosas en el... En el carromato han hecho algunos negocios, no tienen mucho que hacer y está mirando un mapa con los dos Hobgoblin y uno de los y el mediano que dirigía la caravana. Me acerco. Graco. ¡Hombre! Madre mía, pero ¿cómo vienes? ¿Qué ha pasado? Pareces bueno, yo en un mal día de experimentación. Sonrío, sí, y bueno, y además he perdido mi capa por el camino, se quemó. Así que sí, tengo algo de frío, pero bueno, gracias a tu ungüento, la verdad que es que no he vuelto a tener problemas con la rodilla. Ey, ¿y probaste la poción? No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Me la llevo a la mano, creo que se la voy a dar a algún compañero, probablemente le sea de mayor utilidad. Un momento, déjamela un momento. Y te la coge, la huele. No sé yo si ya tendrá efecto. Estos potingues se caducan, ya lo sabes. Puedes probarla, no sé cuánto tiempo. Sí. Cuando pasan, creo que son 24 horas, creo que los artífices. Las pociones de los artífices se. Mierda. Oh, vaya, mierda. A lo mejor puedes todavía usarla, pero no sabes lo que hace. Bueno, la miro y estoy pensando en el efecto placebo. Bueno, quizás la probaré ahora, sí. Y si quieres te digo, pero quería hablar contigo. Necesito tus conocimientos. Sí, claro. A ver, ahora vengo. No te lo tomes a mal, Graco. Sé que a veces, bueno, sé que artífices hay muchos tipos y a lo mejor hablarte de otro tipo... Es incluso hasta un insulto para ti, lo desconozco, pero nos hemos topado con uno de estos que crean criaturas o máquinas. Ah, sí, no sé cómo, no recuerdo cómo se llaman, sí. Están todo el día ahí con sus cachivaches y haciendo maquinitas, sí. Bueno, la verdad es que sé mucho. Soy más artesana, más artesano de mezclar elementos y jugar con la naturaleza. Pero si tuvieses algo de información, conoces por alguna manera de neutralizar esas máquinas o hayas leído algo, quizás alguien como tú pueda echarnos una mano. La verdad es que toda información es útil. Solo sé que sirven a su amo y que pueden tener distintas formas, que son de metal, son muy duras y que se las mata como a cualquier cosa. Y es como cuando un mago, cuando convocamos a alguna criatura, si acabamos con el amo, acabamos con las criaturas, o al ser máquinas no tiene nada que ver. No, son máquinas. Están vivas gracias a la magia, así que no dependen. La magia es autónoma. Vaya. Bueno, pues muchas gracias, Graco. ¿Os vais mañana? No, nos vamos ahora a ver si conseguimos llegar a... al siguiente pueblo antes del anochecer. Debe ser mediodía o así, ¿sabes? ¿No iréis por casualidad a Forest Grave? ¿A Forest Grave? Sí, es el pueblo más cercano. ¿Por qué? Estaríamos muy agradecidos si les advertís de que los caminos no son seguros y que es posible que sufran algún ataque. Deberían prepararse para defenderse o quizás plantearse... irse con vosotros. Si son pocas casas, temo por las familias y por los niños. Sé que es pequeño, pero veré lo que puedo hacer. De todas maneras, si quieren pagarnos por protección,
No creo que a los muchachos les importe cortar un par de cabezas de orco. ¿Verdad, muchachos? Y sonríen, bueno, o sea, socarrones. Si no pueden, seguro que la familia de Stormwall puede asumir ese gasto. No creo que haya problema. Tengo serias dudas de que eso sea así, pero bueno, yo lo digo. Sí. Sí, claro. Otra cosa es que luego a la hora de cobrar nos den la patada, pero bueno, si... Pareces de fiar. Pero igualmente prefiero que me paguen los aldeanos. Sí, sí, como veas, yo por lo menos que les aviséis. Con eso sería suficiente. Y andaros con ojo. Ese ogro parece un artífice temible. ¿Un ogro? Ah, ¿no te lo he dicho? Sí, ¿no? Es un ogro el líder, sí. El artífice es un ogro. Es importante eso. Hombre, los ogros son grandes y fuertes. Claro, por eso te he dicho que es temible. Si no, te habría dicho que no lo es. Ya, ya, ya. Espero que no sea un artífice, porque sería una combinación bastante sí, importante. Creo que es él. O es él el artífice, o el artífice es lo suficientemente poderoso como para darle las máquinas a él. Sea lo que sea, es desde luego una combinación peligrosa. Estoy de acuerdo contigo. Sí, tan peligrosa como yo. Vamos a decir. Puede ser. Ándate con fuerza e intelecto. Ves que tiene una calva más. El pelo quemado. Huele a... Sí. Ándate con ojo. Nah, no te preocupes. Somos gente dura de pelar. Tenemos mucha experiencia en los caminos. Lo sé, lo he visto. Y bueno, le doy la mano, aunque su mano cubre casi todo mi brazo, imagino. Sí, de cuídate, hecho, él te da el brazo, o sea, te coge todo el brazo. No te agita y lo que hace es simplemente te da una palmada, intentando ser suave. ¿Y entonces crees que tendrá todavía efecto esta poción? Debe estar al borde de dejar de tener efecto. Depende, más o menos, depende un poco. Es nueva, no sé cómo funcionará. Voy a darme prisa, tengo algún compañero que está herido. A ver si con un poco de suerte, no sé, le cura o algo. Sí, y luego sí, luego ya sabes. A ver si nos encontramos en Forest Grave y bueno, pues me dices lo que he hecho. Porque no he vuelto a sacar. Vale. Vale, no te preocupes. Te mantendré informado si te vuelvo a ver. Ha sido un placer. Cuídate. Igualmente, ten cuidado en el camino. Y me alejo. Y sigue. Vale, vuelve con... Graco vuelve con el mapa. Y sigue planeando la ruta con sus compañeros. Sariel va a llevar a Alexia a que coma algo para recuperarse un poco. Que coja un poquito de fuerzas. Y cuando la va a dejar comiendo... bueno... Quédate aquí, voy a ver a los enfermos y ahora regreso. Madre mía, muchacha, llega Sarel, la tabernera. En ese momento que ella está... Dime. Hola. Creo que voy con un poquito de retraso por el tema de que a lo mejor me va todo un poco lento. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Habla, habla. Pues creo que voy con retraso. Un poco por el. Porque me van las cámaras lentas y demás. Supongo que mi ordenador está pidiendo auxilio a gritos. Pero una cosa que iba a decirle a. Antes de que se fuera. Está claro que cuando me dice que vaya a ver los enfermos, les miro rápidamente. Y va a poner la típica mirada que le solía poner a su padre cuando era pequeña para que le comprara el juguete que quería. Mirada de cachorrito en acción. Y le voy a decir: pero yo también quiero ir a visitar a los enfermos. Quiero asegurarme de que todos estén bien. Pues nada, se desploma en la silla, plega alas. Digo, ven, pero primero comete eso. Sí, una ya jarra. Vea, estáis, ¿qué os ha pasado? Bueno, es una pequeña larga historia. Hemos ido
a lo de los orcos y hemos logrado rescatar a dos personas que íbamos a verlas ahora, pero hemos tenido un día duro y quería que recuperase fuerzas antes de seguir. Mira, niña invita a la casa. Si habéis conseguido rescatar a alguien de ese nido de orcos, eso se merece una recompensa, ¿no? Pues gracias, muchísimas gracias. Deberíais no volver ahí, la verdad. Creo que nuestro deber nos pide que libremos al pueblo de esta amenaza, ¿verdad? Exacto. Mientras que haya gente que lo necesite y personas en peligro, está claro que ayudaremos en lo necesario, ya sea curando heridos o adentrándonos en las tierras para rescatar a aquel que lo necesite. No puedo negar una llamada de auxilio de nadie. Es nuestro deber. Yo no soy nadie para decirle a dos mujeres hechas y derechas cómo hacer y qué hacer con su vida, pero si en algo sirve mi experiencia, porque soy un poquito más mayor que vosotros, sabéis que es una semielfa y parece de mediana edad. Pero solo un poquito, ¿eh? Solo un poquito. O sea, yo soy chiquita. Quizás deberíais tomároslo con más calma. Sí, y mira, no mira, se preocupe. Mira vuestras ropas chamuscadas, llenas de hollín. Sariel está, se ve que claramente está herida. Pues no se preocupe por nosotras, pero muchas gracias por el consejo. Intentaremos ir con más cuidado. Esto sí. Ha sido, hago así con el hollín un poco. Ha sido un desafortunado hechizo que se nos ha ido un poco de las manos. Entiendo. Bueno. La magia es voluble. Sí, además, no creo que ninguna de nosotras seamos experta en magia ígnea. Yo, por lo que sé, la que menos. Digo, riendo como un poco. No es mi especialidad, la magia ígnea. Vale, pues os vamos a dejar. ¿Y qué hacen Stormwolf y Nuru? Pues yo estoy hablando con Dana y después me iré a comer algo y a descansar. Yo me he ido a la posada, he pedido un camastro y me he derrumbado lo más grande. Vale, pues mira, Nuru. Es más, si hay postigos en las ventanas, lo voy a cerrar la puerta y voy a poner una silla delante. No quiero saber nada de nadie. No quieres saber nada de nadie. Sin embargo, a veces, aunque tú no quieras saber nada de nadie, hay quien quiere saber de ti. Y quizás estás acordándote de ese momento en el que viste a Alexia, básicamente salvarte, y viste que no era una niña tonta que se embarcaba en unas aventuras que le venían grandes, sino que a lo mejor era algo más. ¿Qué piensas sobre ello? Pues, aunque estoy agotada y deseando conciliar el sueño y recuperarme de las magulladuras, no dejo de dar vueltas en el catre y precisamente pensando en qué estado estaría si no hubiera sido por la ayuda de Alexia. Antes, si bien antes me parecía muy irritante, porque de verdad pensaba que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y que iba a acabar probablemente muerta de la peor forma posible a las primeras de cambio, la he visto aguantar golpes, la he visto no acobardarse. Hacer alguna que otra tontería, como arrastrar el cadáver de un orco, quién sabe para qué, quiero pensar que para quitarle las orejas o algo. Pero sí es cierto que el momento en el que yo más lo necesitaba acudí a curarme y contra toda mi voluntad, pensando en ello tumbada en la cama, eso me hace sentir una sensación cálida por dentro. Pero esa sensación cálida de repente se transforma en un vacío frío. Porque vaya, sientes una voz que ya conoces en tu cabeza. ¿Te me estás ablandando?
duro. Cierro los ojos con fuerza y me giro, me pongo boca abajo y digo, ahora no, quiero dormir. Oh, no, ahora sí. Esa muchacha es pura. Huele a Eberron, huele a pureza, huele a bien. Y nada me haría más feliz que dejara de oler a pureza. Que la corrompiera. A lo mejor podrías hacerme ese pequeño favor. ¿Solo por pura diversión? No, sabes que yo no hago nada por pura diversión. Todo forma parte del plan. Siempre te recompenso. Te diría que tu plan me trae sin cuidado, pero no tengo muchas alternativas, ¿no? No, yo te di todo lo que querías. Tú quisiste hacer un trato conmigo. Y ya sabes cuál es el precio. A la siguiente vez será algo más sencillo, no te preocupes. A robar a alguien, matar a alguien, vender algo que codicie. Hace tiempo que no te diviertes con un reto. ¿Qué te parece? Hace tiempo que dejé de ver tus encargos como retos. Ahora los veo como las maquinaciones que son. Ese enano te está... Ese enano es mala compañía. Deberías dejarte trabajar con él. Te está ablandando. Pero me ofrece buenas oportunidades. En eso estarás de acuerdo. ¿Y yo no te las ofrezco? Siempre sacas mucho dinero, más que con él. Y a veces son encargos súper sencillos para alguien con tanto talento como tú, Nuru. A veces pienso que todo este dinero que consigo gracias a ti, gracias a tu infinita bondad y generosidad, no merece la pena, ¿sabes? Quizá debiste pensar eso antes de sí, pedirme que te diera tanto poder. Sí. La verdad es que debí sospechar con eso de firma aquí con tu nombre en sangre. No auguraba nada bueno. No, dramática. Solo fue una gotita. Y estaba bastante sabrosa. ¿Qué quieres que haga con ella? Corrómpela. No me pidas que le haga daño. No. Al menos... no directamente. El dolor hace que la gente baje a la tierra e incluso más abajo. Socava ese optimismo. Sus creencias. No lo sé. Algo se te ocurrirá. Eres muy resolutiva. Por eso te tengo en tanta estima. Ya. Y por eso prefiero trabajar sola. Porque por tu culpa, todo lo que está cerca de mí se acaba marchitando. No fui yo quien fue a buscarte. Lo sé. Problema mío, culpa mía. Y esa respuesta no obtiene ningún eco. Y te quedas con tus pensamientos. ¿Y con qué coño vas a hacer con eso que te ha pedido tu misterioso patrón? ¿Y Stormwolf? ¿Qué decías que habías hecho tú? Yo, bueno, pues después de hablar un rato con Dana y con Kurl, y ponernos un poco al día, preguntarle también por el ogro, si lo habían visto, Ulfe, sí, etcétera. Poco más, luego me voy a descansar también.
Voy a descansar, pero me voy pensando en cómo funcionará una máquina hecha con magia. Me pica la curiosidad muchísimo porque me encantan los cacharros y demás. Y digo, ¿cómo puede hacer una máquina que sean perros mecánicos? Y empiezo a divagar, pensando si también habrá gatos o si habrá otro tipo de cosas así, diciendo, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Pero es todo mecánico o también hay magia? Y... Vale, hazme una tiradita de arcanos. A ver si sabes algo por tu curiosidad, básicamente. Trece. 16. Vale, a ver, que te diga algo. Vale, bueno, pues llega. Hacemos un descanso largo, ¿de acuerdo? Nos queda que nosotros... Ole, ole. ¿Cómo? Que Alexia y yo íbamos a ver a los enfermos. Ah, sí. Bueno, pues... Bueno, después sí. Hacemos el descanso largo. E intentar sacar información de forma amable. Sin partir piernas. Vale. ¿Hago el descanso largo? Perdón. De momento. Sí, tú haces un descanso largo, los que habéis hecho el descanso largo, y las que se van a hacer de manitas de la caridad, pues vamos con ellas. Vale. Vale, pues eso, vais, están atendiendo a las dos campesinas. Parece que están bastante mejor, están sobre todo asustadas, tienen magulladuras y están, las veis que están... notas más desnutridas ahora que las han lavado un poquito, ¿vale? Oh. Y bueno. Qué penita. Yo lo que sí voy a hacer, porque a Alessia le va a salir del alma cuando vea cómo están de no haber comido y demás, instintivamente va a hacer un pequeño movimiento con su porra y vais a ver cómo empiezan a brotar pequeñas semillitas de ella. A su defecto estoy usando el hechizo de buena falla, porque al verlas así no he podido hacer otra cosa que no sea... Eso sí, uso un hechizo de nivel 2 para ello, porque no tengo de nivel 1, pero si tengo de nivel 2 la uso. Y simplemente se las ofrezco, diciendo, tomad, esto os ayudará un poco a recuperaros. Y aparte de curarles un puntito de vida, les sacia como si fuera... Para todo, quiero que les sacie para todo el día, si no recuerdo mal. Vale. Aquí estamos, ¿todos en la posada? Sí. Si queréis ir a alguna otra posada, hay otra que se llama el Salmón Cornudo, que tiene un poco de peor pinta. Ah, nos quedamos en la Premium. ¿Hay periódico? Hay a lo mejor algún panfleto, pero sobre todo son... Es un panfleto del pueblo. No es un periódico. Es un pueblo perdido en las montañas. O sea, una ciudad pequeñita. Pero está muy, muy dentro de las montañas. A lo mejor tienes algún periódico así un poco más importante, pero a lo mejor tiene un mes. ¿Vale? Me lo leo. Y empiezo a cabrearme por las mismas cosas que me cabreo todos los días con el periódico. Y me veis ahí refunfuñando con una pipa, ¿sabes? Otra vez este idiota, pero no, la verdad, y de vez en cuando le miro a alguno de ellos y le llamo por el nombre de otro. ¿Has visto esto? Sariel, y estoy mirando a Nuru, por ejemplo. Es que esto es imposible, esto así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Además, estás un poco, ¿cómo se dice? Confuso, porque tú sabes que los artífices herreros, que así es como se llaman ese tipo, los que construyen máquinas, suelen tener compañeros que son máquinas animadas, a veces con formas animales, otras veces con formas humanoides, a veces no sé, depende de la habilidad y la inventiva del herrero. Sabes también que se pueden hacer ingenios y se pueden programar, por así decirlo, uniéndolos a una persona. Entonces, una de dos, o los ha comprado,
a esos dos especies de perros o es un artífice, porque entonces serían sus máquinas. Uh-huh. ¿Vale? Pero por lo que tú sabes de orco, de ogros, son gigantoides bastante toscos y bastante brutos. Sí, que no parece muy inteligente y muy... ¿De verdad crees que un ogro podría tener la paciencia, la delicadeza y el talento para ser artífice? No, ya no, has visto no. Que los orcos sí, ¿vale? De aquella manera, no, pero me sí. Parece que necesita algo más fino, más delicado y quizás con sus manos no pueda ni agarrar un destornillador. ¿Tú recuerdas que, por ejemplo, en la Gran Guerra eran los encargados de uno de los encargados de la defensa, los herreros, ¿vale? Mm. Vale, también... y respecto a estos perros mecánicos, ¿podría deducir si son sensibles o no a la electricidad, por ejemplo? ¿O hasta ahí no llega a mi conocimiento? Con un 16, no. Pues habrá que probar. Con un 16 no, y además la Marte no lo había pensado, así que con un 16 no. La Marte lo pensará de aquí hasta que a que te enfrentes a ellos, si te enfrentas a ellos. ¿Qué te parece? Pues nada, bueno, pues tendremos que llevar chuches para esos perros, pero... Vale, pues amanece un nuevo día en Blasindel. Yo, perdona, si no he podido ver a nadie, me he tomado la pócima yo, para saber qué ha pasado con la pócima. Vale, sí, a ver si has querido ver, si tú querías ver a alguien. Pues, vale, estás muerto. Has visto a alguien. Menos a Nuru, que estaba fuera apagado y fuera de Extremadura, pues, en ese momento. Mira, por ejemplo, yo creo que Alexia y a Sariel se han ido a los enfermos. Y lo que he hecho ha sido, si me los he cruzado, darles la pócima y decirles que. A los enfermos. Que tiene un efecto beneficioso, que se lo doy a ellas y que ellas decidan lo que hacer, si para ellas o para los enfermos. Malo no va a ser, y que en principio se van a acabar los efectos prácticamente ya. Y ya que decidan ellas los que hacer. La pócima es un hechizo de ataque de hipo. Oye, pues mira, me lo apunto. Está buenísimo. Deja de dar ideas, por favor. Hipo horrible de tasa. Así que Sariel y Alesia, que hagan lo que quieran con esa pócima. Yo se lo doy y me voy a descansar, bueno, que estoy devorado. Gerbos ha dejado el marrón. ¿Qué hacéis con la poción? Esto no es lo que le dio el orco aquel, que no sabía lo que hacía realmente. Es de decir que creo que sí. Además, no huele como un poco rara. Y se la huele acerco, a tierra como... y barro, a tierra mojada. Es un olor que a ti a lo mejor te resulta familiar. Pero no para beber. A mí me encanta tope. A mí me chifla. Que soy druida. La tierra mojada. Sí, pero digo, no te recuerda... la vayas. Sí. Bebe. ¿No te recuerda al olor del otoño? Le pregunto, ¿no te recuerda al olor del otoño? Me recuerda un día de lluvia. Pero no es agua que se deba beber. La de los charcos. ¿Qué? Pero... es un desperdicio. Al fin y al cabo... al fin y al cabo, teniendo el detalle de dárnosla a nosotros, eso es algo que a lo mejor porque el corazón. Él... bueno, Alexia, a lo mejor porque él no se atrevía a bebérsela. No todo aquel que te que crees que te va a hacer un bien, te va a hacer un bien realmente. Pero es un compañero, no desconfiaría de él, aunque quizá. Bueno, dejémosla aquí y dentro de un rato lo pensamos. Sí. Damos sí. Una a lo mejor, ¿cómo se llamaba la mujer esta que estaba en el tenderete este de los enfermos? La hermana Alonso. Eso. A lo mejor la hermana Alonso nos puede decir para qué puede servir. Preguntémosle. Oh, tienes razón. Podemos preguntarle a ella. Y cojo la pócima feliz. Y la llevo con toda la alegría del mundo, porque si puede resultar de ayuda, sin duda... Alexia va a estar muy feliz de que resulte de algo útil. Vale, lo vamos a despachar rápido. La hermana Alonso no lo sabe. Ella es una clériga, o sea, no... Sí, sabe que es mágica. Vosotros le habéis dicho que es beneficiosa. Y digo, ok, muy bien, pero hay muchas pociones. Yo no le he dicho, que es beneficiosa, ¿eh? Vale, le habéis llevado una poción. Esto, no sé lo que hace. Lo hizo este señor Orso. Y... a ver qué puedes decirnos de ella. Pues os va a decir que huele rara,
que no parece apetitosa y que si lo ha hecho un artífice no cree que sea peligroso, pero ni idea porque es un tipo de magia que ella no controla. No es no es herboriza, por ejemplo. A lo mejor se nos puede lo jugamos parecer. A un no calimocho. Cuando dice lo de artífice, yo le digo. Ay, Dios. Yo cuando dice lo de artífice, un poco curiosa porque nunca he visto esa magia de cerca, le voy a decir: oh, son. ¿Los artífices son esos que hacen juegos de manos con las cartas? Un poco curiosa. Porque sí que he visto a mucha gente que se hace llamar maestro de las máquinas y demás, y al fin y al cabo son solo unos gañanes. No, esos son malabaristas y ladrones. Ah. Oh, no lo sabía. Los artífices manipulan las corrientes mágicas y, bueno, imbuyen esa magia en pócimas, en objetos, en armas y armaduras. Y las suelen usar para cosas... más bien bélicas. Bueno. Eso no me gusta tanto. Claro. Bueno, ¿cómo están las...? Disculpa, ¿de qué me he criado? Me he criado en una pequeña aldea. ¿Cómo bueno, habéis los... ¿Me están dando unas ganas de beberla? Los forjados también ¡Chupito! Fueron creados para la guerra y no todos son máquinas de guerra, sobre todo desde que fueron considerados criaturas por derecho propio. Sí, pero se crearon para ello. Vale, mientras están ahí debatiendo, con mano de mago, cojo, agarro la botellita y me la llevo y me la bebo. Vale, sabe a barro. Es un engrudo que es como si estuvieras comiendo tierra, ¿de acuerdo? Yo me asusto porque pienso, oh no, la pócima ha cobrado vida. Y ahora entiendo lo de los artificieros y las máquinas de guerra, porque pienso que eso chicos, es que... peligroso. Este siempre ha trabajado para mi casa y esto no puede ser peligroso. Venga, vamos a ver qué hace. Pues eso, es un engrudo de color marrón con trocitos naranjas. Huele a tierra, sabe a tierra, es como si estuvieras tragando tierra. Y sí, me empieza a dar un arcada, pero me río. O sea, se nos ha caído Sariel del susto. Te lo tragas y una vez que te lo tragas, el regusto que te deja... Es otoño. Y te sientes. Sabe al color azul. Te sientes bien. O sea, de hecho, sientes. Me empiezo a mirar las manos. A ver si me ha crecido algo. Te sientes un poco más resistente. ¿Oh? Y tu CA ha subido un punto. Pero, ¿cómo tengo los ojos vidriosos? La mandíbula. Todo, no sé qué. Pregúntale a tus compañeros, yo no lo sé. Yo ¿cómo me veis? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Que no me he enterado? ¿Que le ha crecido? Estoy esperando a ver algo raro. Me miro a ver. Intento ver si tengo los ojos vidriosos. Te sientes como que podrías resistir. O sea, te podrías de repente seguir andando. Podrías volver a pegarte con un orco ahora mismo. Chicos, tenemos que reventarlos. ¡Vamos! ¡Se ha metido medio pollo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me voy a cargar el Ulfe ese! ¡Empieza a respirar muy fuerte! ¡Vámonos! Y todo eso con hipo. Me empieza a dar un poquito de hipo, ¿vale? Chicos, esto... No siento nada. El efecto se pasará a los 10 minutos. Es lo malo. Bueno, qué corrupto. Uf, noto mi piel más dura. Súper sensible. Esto es. Chico, y encima está rico. Sabe a otoño. Me recuerda a las castañas que viven, que crecen al lado de mi casa. Esto es maravilloso. Y está el botecito dando vueltas con la mano de mago a mi alrededor. Yo simplemente me acerco a Sariel, o sea, miro a Sariel y digo, a mí me gusta mucho el sabor a otoño. Bueno, a ver si encontramos al bote. A ver si encontramos unas castañas y las asamos, ¿te parece? dale, va siendo la época. A mí eso me encantaría, sin duda. Yo le ofrezco unas buenas bayas. ¿Sabe la frambuesa y la cereza?
Vale, venga. Nuevo día. Chicos, deberíamos pensar bien qué vamos a hacer. Y ahora ya lo digo, pero además me siento un poco crecidito, ¿sabes? O sea, me ha caído bien la cosa y estoy como lleno de confianza. Deberíamos ver qué hacemos con esto. Tenemos que entrar ahí dentro y tenemos unos cuantos coleguitas por delante. A ver. Los que queden. Entrar dentro es peligroso, ya hemos visto lo que hay y nos hemos dejado lo mejor. Ya te han contado. Creo recordar que había un preso. Deberíamos hablarle o si no, intentar coger una de esas patrullas. Si realmente hay un enfrentamiento entre ellos, hay que aprovechar la situación e intentar que se maten entre ellos. Sí, creo que habían conseguido apresar a uno de esos bandidos. Pero bueno, si no, podemos ir a por una patrulla. Es un número más reducido y podemos conseguir información. A saber cuándo nos encontramos una patrulla. Yo digo que vayamos a por el preso ese, le hagamos una visita muy amigable y nos cuente pues todo lo que nos tenga que contar sobre su base, cuántos son, dónde están, dónde está la puerta. Me gusta cómo piensa, si lo, se lo pedimos por favor, seguro que coopera. Y eso lo dice mientras que hace un sorbito de su taza de tela con la garra con las dos manos. Vale, en cualquier Luz caso... la mira con cara de... Esto va a ser difícil. Vamos a ver si hay alguna otra entrada. Bueno, pero vamos por orden, no vamos a ir a la... Vamos primero a por el preso, creo que es lo más... Sí, por supuesto. ...inteligente, y luego vamos viendo, buscando alternativas. Preso. ¿Tú dijiste que había un preso? No. No he dicho en ningún momento que hubiera un preso. No. Son los dos que hemos liberado. No, un preso, que la aldea tenían a uno, a un bandido. Sí, yo intenté hablar con uno, pero no soltó nada. No, llegamos a hablar al final. No llegamos a hablar. ¿No? Juraría. Le capturaron y al final ni con tortura consiguieron sacarle nada. Creo que es lo que os dice. Sí, ah, bueno, sí, a lo mejor Alexia con sus buenos modales le puede sacar algo. Y si no, Nuru con sus buenos modales también. No, pero creo que al final creo recordar que al final se lo cargaron. Vaya. Ah, qué bien. La gente en este sitio hace las cosas genial. Bueno, te recuerdo que a ti te han encargado orejas de orco, ¿vale? Sí, en mi cabeza lo han llevado a una granja. Vale. A vivir. Bueno, ahí estará feliz con otros bandidos presos. Podemos hacer una cosa. Un pequeño flashback cuando estuve hablando con Dana para saber si tenían algún preso y me dijeron que se los habían cepillado. Vale. Bueno, pues entonces un reconocimiento quizás a esa colina y ver si hay algún otro acceso y si entre medias conseguimos hacernos con alguno de esos bandidos para sacarles información. Porque realmente me preocupa ese ogro y esas máquinas. Creo que nos superan. Vale, una pregunta a la Master. Yep. Cuando entramos en la cueva, ¿vale? Supongo que... Recuerdo que los pasillos se dirigían hacia la izquierda y demás. O sea, recuerdo más o menos la estructura de la cueva, ¿no? Había un pasillo... La sala donde estaban los camastros... Al sur estaban las celdas, luego había un pasillo bien construido a la izquierda, había un pasillo en plan cueva excavado a la derecha y luego había uno hacia el norte. Exacto, pues yo lo comentaré un poco en voz alta, pensativa, diciendo: lo que recuerdo de cuando estuvimos allí abajo es que se extendía tanto al oeste como al norte, incluso un poco al este. Quizá la mejor opción sería buscar al noroeste por un posible acceso cerca de las montañas, quizá. Gerbo, ¿y tu dime. Bicho? Claro. ¿No puede colarse y buscar la puerta principal? No lo llames, y ves como así hablo por lo bajiri. No lo llames bicho, que se enfada. Vale, perdón. Sí, tu compañero. ¿No amiga? Sí. ¿No amiga? ¿No comida? No. Sí, amiga, sí. Dale algo de comer, rápido. Yo le ayudo y le paso una nuez. Le ofrezco una nuez. Le digo a Alexia. Gracias. ¿Se lo tiene que dar ella? Sí, por eso se lo doy a ella. Te tiendo a Jixi. Ah, vale, te tiendo a Jixi.
Mira. Toma. Lo aceptas. No sé si hace eso o se esconde más todavía, se esconde en mi mano. Bien, entonces puedes meterte ahí abajo y buscar la puerta. Sí, puede ir ella o bueno, perfecto. Puede convertirse a Alesia, lo que queráis. No hay ningún problema, eso dadlo por descontado. Bueno, vale, creo. Vamos a hacer una cosa. Necesito identificar puertas y demás, y accesos. Otras puertas, incluso internas, porque en algún momento, cuando accedamos, yo puedo dejarlas cerradas. De manera que podríamos restringir el acceso de los enemigos a nuestro donde estemos. ¿Y por qué no vas tú y vas cerrando las puertas? Sí. Solo puedo cerrar. Alexia, puedo cerrar un número determinado. Mi personaje levanta la manita mientras que ellos hablan. Nuru le hace así. ¡Ay! Y le dice, tú habla. Vale, pero no deja la chiquilla. Es que soy tengo la piel sensible. Cuidado, tengo la piel sensible. Iba a decir que supongo que estarán vigilando la entrada por la que entramos. Hasta el fin y al cabo hicimos mucho alboroto. Quizá no sea tan fácil siquiera acercarnos. Estarán vigilando todas las entradas, probablemente. Vale, mira, mirando el mapa que tenéis aquí. Blasindel estaba por aquí, ¿vale? Habéis ido por el camino y luego visteis la columna de humo y os desviasteis del camino. Es lo único que sabéis. Y luego este es el diente pétreo. Ese es el pico. Yo solo sé que todo el camino voy a ir frotándome la manita. Sariel, una de las salitas de Sariel ha hecho así. Y ahora está haciendo como una pequeña barrera por detrás tuya. Yo me acerco a Alesia. Alesia, ¿probaste al final anoche la pócima que te di? ¿La probaste? Ah, la probó nuestro querido patrón. Nuestro querido patrón. Decía que sabía otoño y se mostró bastante enérgico. Oh, vaya, no quisiste probarla entonces. Oh, es que no pude, me la quitó de las manos antes. Me hubiera encantado probarla. No me gusta rechazar un regalo así, pero de repente salió volando y me asusté mucho. Pensé que era algo que podía explotar. Me han dicho que los artificieros hacen cosas de guerra. Y me dio un poco de miedo. Artífices. Se dice artífices, no artificiero. ¿Artífices? Sí, artífices. Artificiero es... Bueno, no sé lo que es artificiero realmente. Hacen cosas que explotan. No, al revés, desactivan cosas que explotan. Como los TEDx. Oye, hablando de TEDx, ¿qué efecto tuvo la pócima entonces? ¡Cocaína! ¡Desactiva esta! La verdad que no lo tengo muy claro. No sé exactamente, pero me sentía mi piel un poquito como más tersa y más dura. Y aparte estaba como... No sé, me sentía muy seguro de mí mismo, la verdad, o sea, a lo mejor solo era un excitante. Viagra. Bien. O sea, yo entiendo que mecánicamente no sabe lo que ha hecho, solo sabe que estaba como más duro, más fuerte, más... Más resistente. Está mamado. Mucho músculo. Bueno, entonces, ¿qué vais a hacer? Vale, propuesta. Lo que quería proponer es primero identificar las puertas y los enemigos, ¿vale? Y luego ver, yo puedo cerrar o poner alarmas, pero a un número determinado de accesos. Quitarnos el más gordo de donde más gente venga o donde tácticamente tenga más sentido. Pero tengo que tocar esa puerta, o sea, me tendría que acercar yo. Entonces, quizás lo mejor sea una labor de reconocimiento gracias a... nuestro pequeño compañero, y le miro, está por ahí el... Sí. ¿Cómo se llamaba? Jixi, ¿vale? Y le señalo, quizás nuestro pequeño compañero pueda hacernos un pequeño mapa del lugar. Bueno, en los sitios. Ver, es un hámster. Podrá decirme dónde está la puerta, sí, más o menos, pero no creo que pueda hacer un mapa. ¿Tú no puedes verlo, no puedes ver a través de sus ojos? Sí, puedo, bueno. Puedo meterme en su interior, aunque no le suele gustar mucho, se suele enfadar, pero aún así, si lo hago, tiene un alcance limitado, 30 metros, no mucho más. Está limitado también. Claro. Bueno, con que nos diga dónde hay más gente y qué puerta cerrar sería suficiente. Sobre todo las puertas, sí, eso sí puedo hacerlo.
Vale, y lo siguiente será que me cuele yo antes del... Dime. ¿Perdón? A unas malas puedo ayudar. Aún no domino el arte de transformarme, pero Alexia, no te algo vas a puedo hacer en el caso. Perfecto, o sea, creo que lo mejor sería primero una labor. Una labor de inteligencia para saber lo que hay y qué tenemos que hacer, y luego ya podemos volver a prender fuego, no hay ningún problema con eso. Ya, deberíamos tener más cuidado con el fuego. Es un poco peligroso, sobre todo en un sitio tan cerrado. La cabellera de Ollín. Vale, ahora, ¿intentamos identificar otro acceso desde fuera o miramos a ver por dónde llegamos, si está vigilado o qué proponemos? Creo que lo más inteligente es que busquemos un acceso o varios. Sí, tiene que haber algún lado. Al fin y al cabo, estos son ruinas enanas. No sé cómo de bien esconden sus puertas, pero supongo que se pueden buscar. Estarán en el sitio más obvio, ¿no? Como en el final del camino, quizá. Asumiendo lo que sabemos de los escritos y todo lo que tiene que ver con la forja, seguramente arriba del todo, al final del camino, como bien dices, y por diente pétreo, haya otro acceso paralelo. Quizás podíamos ir por ahí y hacer. O pueden ser dos cuevas diferentes, no sabemos nada. Quizás deberíamos centrarnos en la colina. Conociendo a mi gente, estoy casi seguro que está todo conectado. Pero bueno, hay que empezar por alguno. Podemos empezar por arriba, porque el de abajo ya sabemos lo que hay. Sí, orcos. Exacto. Muy bien, Alexia. ¿Pero estás seguro que sabemos lo que hay? Solo subió Alexia a la cima y vio el agujero y nos metimos, pero ni siquiera vimos el otro lado de la colina. Realmente no sabemos lo que hay. Bueno, con el cuidado adecuado, creo que podemos ir a averiguarlo. Lo importante es mantenerlos alejados un poco del camino y, claro, no usar el mismo recorrido que usamos el día anterior. Me estarán vigilando. Y, por cierto, hay humo. Voy a mirar, ¿hay humo ahora? No lo parece. Se verá. Quizá la han taporado. Sería lo más lógico. No conozco la inteligencia de los orcos, pero si saben al menos cuadrar estrategias como hicieron ayer, seguramente sean capaces de haber cerrado las puertas. No he tenido muchos tratos con orcos en mi vida, lo siento. Y hago Entonces, lo que comentaste antes es que una de las galerías iba hacia el oeste y el camino está hacia el oeste. Probablemente por ahí haya otro acceso, podemos deducirlo. Pensar en tres dimensiones. Perfectamente puede haber subniveles abajo y que la entrada esté en otra orientación. Es difícil de averiguar. ¿Tres dimensiones? Vemos dónde nos lleva el camino. Y de ahí ya. Sí. Será peligroso, pero creo que lo más lógico que podemos usar a nuestro favor. Vale, vamos a llevar... ¿Te parece si vamos tú y yo avanzando? Quizá tú sabes integrarte muy bien en la naturaleza y evitar que nos vean. Y yo soy capaz de esconderme bastante bien. Vamos en avanzadilla y vamos intentando poco a poco hacer un acceso y que luego avisará al resto de compañeros. Perfecto. Yo lo que hago, básicamente, primero es mirar a Sabiel porque busco su aprobación. Ella me ha dicho que no puedo ir sola y le he hecho caso. Voy a mirar a ver si me da su aprobación para ir. Claro, mientras el resto vayamos detrás, no hay problema. Perfecto, entonces me parece buena idea. Vamos a llevar una distancia prudencial para evitar que el equipo haga ruido y nos pueda como nos pasó dentro. Bueno, espero que esta vez no haya otras personas encarceladas que sean tan bocazas como aquellos aldeanos. ¿Está sonando la caja de música tirada? Sí, escucháis muy amortiguada una pequeña caja de música. Tiremos de... ¿Qué es ese ruido? ¿Qué suena? Un D4, dime. Un D4. Suena muy bien. ¿Eso? Debe haber un bardo cerca. ¿Puede ser?
Miro, a ver si hay algún bardo. ¿Un bardo? ¿Un bardo? Es barra R, R espacio, R... un D4. Un D4. Lo tenía Nuru, ¿no? Yo miro a Nuru, sí, porque veo que el sonido sale de ella. Y me acerco a rebuscar en mi mochilita. ¿Qué es ese ruido? Por favor, estamos... Está como, de alguna manera está entreabierta. Está como de lado y está un poco abierta. ¡Uy, qué cosa más bonita! ¿Es esto lo que llaman caja musical? La pongo encima de la mesa y la empujo hacia Alexia. ¿Abierta? ¿Te gusta? Sí. ¡No puedo! Ella me la ha ofrecido. Yo la abro. Alexia, de repente sientes... Bueno, sí. De repente sí, vamos a ser mala. Sí, de repente sientes que, no sé, te quedas embobada, te quedas mirándola. Y cualquier cosa, sientes que cualquier cosa que te diga ahora mismo Nuru, le harás caso. Vale, no, entonces no ha pasado nada, porque yo confío plenamente en mis compañeros. Sí. Pero entiendo, entiendo. Entiendo. Yo me quedo... mirando. ¿Te puedes resistir a esa sensación que tienes de plena confianza que tienes ahora mismo con Nuru y que harás cualquier cosa que te pida? Vale, yo pues sé, veo algo de este efecto, sé cómo funciona, cuánto dura. Tú ves que está... Sí, no, se queda como embobada y te mira y te sonríe de una manera... o sea, de esas veces que en las que sabes que podrás hacer con ella lo que quieras. Te voy a decir otra cosa. Tú sabes lo que siento. Y sé que un poco va a sonar también un poco turbio, pero siento esa misma sensación, como si lo poco que recuerdo de mi madre lo estoy viendo un poquito también en Nuru, por algún motivo. Es esa confianza ciega que le das a una persona. Uh-huh. Yo sé cuánto dura este efecto. Haré lo que sea por ella. No. Sabes que si ahora, o sea, esa cara la has visto antes. Sabes que si le dices cualquier cosa y la has utilizado en algún trabajo, has abierto la caja incluso a veces aposta rezando porque pasara eso. Pues recupero la cajita y le digo, es bonita, ¿verdad? La verdad que sí. Me recuerda a algo. Y me quedo como mirando un poco como a la mesa donde estaba antes de que me la quitase. Sigo manteniendo el foco de atención ahí. ¿Me permites, Nuru? Hace mucho que no veo una de estas. ¿Te imaginas? Hace mucho que no veo una de estas. ¡Pah! Bueno, la cierro y la meto en mi mochila. Digo, es un recuerdo familiar. Pero no de tu familia. Perdón, es que no te he escuchado lo último. Que le tengo aprecio. No la voy a romper. Solamente quería verla. Te parecía de una exquisita manufactura. Sí, lo es. Tengo algo tipo... Ah, bueno, Insight. ¿Puedo tirar a ver si me está mintiendo? Perspicacia, sí. Es Insight, ¿no? Y tú puedes sí, tirar... Sí. Bueno, sí. Insight, ¿tú podrías tirar algo? Si no... Engañar, pues sí. Si ya estás mintiendo descaradamente, pues sí. Tira a creer, vamos. ¡Fiesta! ¿Podemos? Todavía puedes sacar una peor tirada que tú. Venga, va a salir... Vamos a reírnos. Y luego quiero tirar a ver si es mágico. ¡Ahí! Creo que es de tu familia. Una... ¡Hombre! Pero quiero ver si es mágico. Seguro. Sí, sí, es, o sea, de hecho, ¿crees que es lógico, que es muy lógico que no quiera enseñártela? Porque, claro, es que debe ser una herencia familiar de generaciones. ¡Fua! Sí, sí. A saber si la tipa está con mala pinta, a saber de dónde viene cuando hace 100 años a lo mejor eran nobles, no tienen ni idea. Me la enseñó. Quiero detectar magia. Detectar magia. No, y te ha vendido tres ramitas de romero. Sí, ves que es mágica. Pide una aura mágica voluble. No sabrías decir qué escuela de magia. Ahora mismo, como ya la ha cerrado, ya no hay aura mágica. Pero sí, quedan retazos de... Parece que de encantamiento.
Pero no sabes decirlo porque son muy... O sea, al haberla cerrado parece que se ha disipado prácticamente toda la magia. La diré cuando esta estaba... Ah, pues sí. Ves que eso, que desprende magia de encantamiento. Me cago yo como claro, una perra. Luru. Ok. Está claro, vale, Luru, pues... que eres una caja de sorpresas. Pero podríamos... Pero podríamos dejar de hablar de esto y centrarnos en lo que estamos aquí, en cosas importantes de verdad. Yo ni me he dado cuenta de la caja, que era mágica ni nada. Yo estaba... Vale, entonces habéis dicho que vais a intentar rastrear y ver otras salidas, ¿no? Vale. Una pregunta. Yo soy consciente de que Gerbo tiene la capacidad más o menos para adivinar y demás. Me lo habrá dicho, si no... Me conoce, ¿no? Sí. Vale. Incluso probablemente me habré tirado el moco más de una vez. Gerbo, vamos a hacer una cosa, por favor. Cuando te concentres y mires hacia adelante, entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Mira, a ver si... Miro hacia adelante siempre. Sí, pero hablo metafóricamente. Eso que haces tú por las mañanas cuando meditas. Mira a ver cuando puedas si vamos a ser capaces de entrar y que yo pueda acceder sigilosamente. Vale, a ver, metarroleando, lo que te quiero decir es... Sí, entiendes, que me gaste un dado de portento en que pases, ¿entiendes? Claro, lo que no quiero es entrar sin... O sea, fallar alguna tirada de sigilo, alertar guardia y tener 20 orcos, ¿vale? Es que esto no va así. Entiéndeme, son como... Yo me avergüenzo un poco de decir esto, porque alardeo mucho de mi capacidad de raciocinio y esto es muy intuitivo. Son como destellos que me llegan en el momento. Casi no puedo prever lo que va a pasar hasta el momento y, sobre todo y lo más importante, siempre me pasa con gente o personas que tengo alrededor o conmigo mismo, como cuando lancé esas ascuas de fuego. Sabía que iban a llegar a su objetivo. A pesar de que volasen por encima de vuestras cabezas, sabía que no había peligro. Pero si no te estoy viendo, vale, o no estás en el sitio, no podré hacerlo. Claro, es verdad que tienes que verlo, se me había olvidado. Estoy dejando el familiar, pero no, porque es... Lo que no sé si Sayu me va a comprar que estando dentro del familiar, si el familiar va con él, pudiese gastar el portento. Técnicamente, si está en tu línea de visión. Es que yo a través del familiar puedo lanzar conjuros de toque, pero esto no es un conjuro como tal. O sea, no podría, pues conjuro de toque. Solo. O sea, no puedo lanzar cualquier conjuro. Entonces, no lo sé. Ahí ya lo que me diga Sayu. Pero estás muteada. Estás muteada, Sayu. Eso es que sí. No, eso es que no. No, que digo que os estáis complicando la vida mogollón. O sea, estáis ahí debatiendo de hacer cosas súper extrañas y rebuscadas. ¿Habéis salido por aquí? Es lo clásico. ¿Por dónde vais a entrar? ¿Qué vais a hacer? Vais a ir directa. Os doy opciones, ¿vale? Opciones que se me ocurren, ¿vale? Tenéis varias partes del mapa. Podéis seguir el camino. Podéis ir al diente pétreo. Podéis dar la vuelta al diente pétreo. Podéis batir la zona a ver si encontráis una forma de seguir el camino con exactamente. Me parece bien. Por delante. O sea, sí, vamos tú y yo delante, pues, para entrar por el... Uh-huh. Ya me ha dado por seguir el camino, dando vueltas desde hace un buen rato a la misma idea, por eso he metido lo de la caja, a ver si espabilabais. Así cambiábamos, sí. Venga, tiramos para arriba. He eliminado dos opciones, ¿eh? Porque a lo mejor no salíais ninguno de ahí si pasan cosas. Yo lo que puedo hacer, si queréis, pero claro, me tendría que proteger a alguien. Puedo meterme en Jixi, que Jixi vaya con vosotros, y si estáis en peligro, nosotros estaremos a 30, 40 metros, lo sumo, pero lo veríamos inmediatamente. No tendríais que avisarnos. No, vale. No creo que hace falta preocuparse tanto. Le pongo la mano a mi compañero enano en el hombro y dice: creo que los dos somos muy capaces de hacer de avanzadilla. Vosotros estar en guardia y en cualquier caso, en cualquier momento que necesitemos ayuda de verdad, o vosotros necesitéis ayuda, estaremos lo suficientemente cerca. Tienes razón, yo es que me preocupo mucho, siempre quiero estar todo controlado y seguro, y la verdad que hay veces que hay que avanzar.
La vida está es como bien, la naturaleza, bien, no se puede controlar. No te controlar. Preocupes, Alexia, no estaré muy lejos. No sé. Está bien, Alexia. No me preocupes. Venga. Confío en ti, Alexia. Seguimos Alexia y yo el camino, ¿vale? Y a una distancia prudencial vosotros, más o menos, que podáis dar soporte bajo un aviso de guardia y... Vale. Así pues... que yo voy despacito y en sigilo, vamos. Ok, pues. Porque imaginamos que habrá. Uno de los dos o los dos ayudando para tener ventaja, me hacéis una tirada de supervivencia. Vale, supervivencia. A ver, ¿cuánto tenía yo? ¿Dónde está supervivencia? ¿Cómo se llama supervivencia? Survive. Survival. Vale, yo tengo más uno. Yo tengo más cinco. Pues. Tiras tú y ayudo. Sí, pues entonces tira con ventaja. Vale. ¿De acuerdo? No me tientes. A ver. Esto. Le he dado aquí. Vale. Aquí. Ventaja. Normal. Un 19. Muy bien. Volvé. Vale, veis, según vais subiendo, veis que hay, identificas huellas de botas de cuatro humanoides que bajan de la montaña. Es más, seguramente lo que haga Alexia es coger un poco de la tierra y darle con un toquecito de la lengua y... pensará un poco cuánto tiempo con el 19 que saca, puedo saber cuánto tiempo hace más o menos de las huellas. Son relativamente recientes y además ves que se van uniendo a otras huellas mucho más antiguas, ¿vale? Y bajando un poco se va, y sí que bajan, hay una, según unas más antiguas que hay en el bosque ya fuera del camino, y si las sigues verás que tras aproximadamente media milla se vuelven indistinguibles. Perfecto, ¿vale? Pues tras probar la arena, la tierra, primero que la pruebo, luego me limpio adecuadamente con una servilleta que tengo totalmente plegada y me la hago ligeros toquecitos los labios y le digo, vale, no son muy antiguas, si seguimos el paso contrario de los cuales las siguen, creo que llegaremos a algún punto. Será lo más correcto seguirlas, pero hay que tener cuidado, si hay huellas significa que hay personas. Y todo eso mientras que me guardo el pañuelo otra vez en el bolsillo. De nuevo nos alejaríamos del camino sin saber hasta dónde nos lleva. Bueno, ¿hay alguna pista mejor? Entonces... Creo que es obvio que donde hay personas... Son botas, son huellas grandes, sé que son humanoides, pero pongo mi piececito en comparación. Son más... A ver, siendo Alexia, son bastante más grandes que tú. Vale. No era difícil. Pongo a mi piececito al lado de la huella y digo, y son botas bastante grandes, seguramente sea una persona grande. Vale, pero entonces no llegaremos nunca a entrar. Podemos seguir a ver si al final hay un camino o un acceso. Vale, vamos a investigarlo. Vale. ¿Os queréis ir? Siguiendo las huellas, ¿no? Sí, para ver si llevan algún otro acceso. Ok. Vale, las huellas se internan en el bosque. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Hacia dónde sería? ¿Hacia arriba? ¿Hacia abajo? A ver. Pues vamos a decir que se interna hacia aquí, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Hacia el norte. Voy a hacer en este momento el ruido de un pajarillo. Con bastante facilidad para avisar al resto de compañeros. Supongo que eso es algo que habría hablado Alexia de tu vida. Sí, lo habéis hablado seguro. No un problema. Así que seguramente haga un ruidito para que se vayan acercando un poco más rápido. No de peligro, sino de que hay algo que ha captado la atención de ellos. Vale. Y supongo que los esperaré antes de adentrarnos. Y con toda la energía de un Golden Retriever. Porque es así, con toda la energía de un Golden Retriever le diré, he encontrado algo. Hemos encontrado algo, en plural. El compañero también lo ha ayudado mucho. Sí, vamos a seguir vamos a seguir las huellas a ver si llevan algún acceso por algún otro lugar. Y mantenemos otra vez la distancia de nuevo. Y vamos siguiendo las huellas. Vale. Eso sí,
sigilo, etcétera, etcétera. Sí, vale. yo también voy sigilosa. ¿Queréis seguir las huellas? Que después de media milla empiezan a hacerse prácticamente indistinguibles, ¿no? Sí. Vale, y por ahí, cuando ya no tengamos rastro, miramos a ver si hay algún acceso, alguna puerta, alguna trampilla. Vale. A ver, las huellas se internan en el bosque. O sea, las huellas vienen de la parte de arriba del camino. O sea, bajan por el camino, ¿vale? Bajan de la parte de arriba del camino y se pierden, van en el camino hasta más o menos por aquí. Y a media milla se pierden. Vale, ¿vale? Yo creo que hay que seguirlas al revés. Es que me estaba dando la impresión de que no había sido suficientemente clara. Las huellas bajan del camino de la montaña y desaparecen en el bosque. Vale, entonces la seguimos a la inversa. Ah, vale, yo entendí que desaparecían del bosque. No. Es que me estaba pareciendo muy raro. De hecho, espérate que se lo explique otra vez. Entendido que bajaban por el camino y por ese camino iban ya a asediar y demás cosas. Vale, yo entendí al revés. Vale, nada. Vale. Hemos visto que las huellas no daban a ningún lugar y las seguimos al revés. Supongo que Alesia lo dice. Le dice, un momento. Creo que lo hemos cogido al revés. Como si hubiera sido la más obvia del mundo. Ahí con el móvil y el Google Maps buscando a ver la orientación. Sí. Vale, pues nada, seguimos para arriba. Vamos siguiendo el rastro y lo mismo. Misma estrategia. Vale. Es más, va a ser gracioso porque nos vamos a volver a encontrar con los compañeros. Los voy a ver y voy a decir: nos hemos equivocado. Es por el otro lado. No pasa nada. Tampoco hemos andado tanto. Que me dé 40 minutos. Bueno. Vale. Pues nada. Opa. Bien, entonces vais a subir y yo iré con cuidadito. Muy bien, vale, pues deberíais ver, si os llevo aquí, deberíais tener vuestros token. Oh, ¿veis? No. Sí. Vale, sí. ¿Veis el túnel y eso, ¿no? Toma, veo algo. Vale. Veo algo. Vale, pues llegáis a... vais siguiendo el camino asciende. Uy. Y lo que veis es un repecho, sí, ¿vale? Señora Master. ¿Qué hace? Sí. Se ve algo al ladito, que no sé si debemos de ver o no. ¿Un uno? ¿Cuál? Sí. Hay un uno. Sí, no, ese es... no, aquí. Una puerta. ¿Dónde? Aquí. Ahí. Esto. Eso se ve, ¿vale? Hostia, vale. Bueno, a lo mejor si lo debemos de ver o no, pero yo aviso. Bueno, quizá no deberíais de verlo, pero vale, yo creo que porque estáis demasiado detrás, ha sido culpa mía. De hecho, bueno, sí, no es que estáis demasiado detrás. Lo que es. ¿Vale? Oye, vale. Somos gente más. Os ponéis todos aquí en Fina India, ok, aquí nadie ha visto nada. Es que estaba puesta la pareja hasta ahí. Alessia va primero con el enano. Vale. Vamos a hacer. Ya no se ve nada. Me interno y hacemos un reconocimiento. ¿De acuerdo? Vale. Y con lo que sea os advertimos. Ok, veis, este camino es un barranco, ¿de acuerdo? Habéis subido haciendo zigzag, protegidos por el repecho. Y en esta última. En esta última. ¿Cómo se llama esto? Esta última. Camino, ¿de acuerdo? Veis que os da la impresión de que ya no hay camino. O sea, una vez que deis la vuelta, que ya no hay camino. Vaya. ¿Cómo? O sea, que parece parece que se acaba. Es a lo que me refiero, que parece que se acaba. Básicamente, estamos aquí, ¿no? El camino sigue. Por cierto, ¿la visión la tenéis toda o solamente tenéis nocturna? Yo tengo visión. O sea, ¿podéis ver todo? Dime. Yo también. Yo solamente veo 11 cuadraditos hacia adelante. Es que vale. Yo es que tengo algo, me está fallando, porque cada vez que muevo a Gerbo. Ah, ahora sí.
Ah, no, ¿ves? Es que me salta de mapa y yo creo que me está llevando a donde está Jixi. Ah, vale, ¿dónde está Jixi? Espérate. Que estaba en el mapa anterior. Es que no me deja mover el toque, o sea, o muevo el toque, vale, pero me salta de mapa. ¿Dónde está? ¿Dónde narices está Jixi? Un momentito. Está en el mapa anterior, aparezco al mapa anterior. En combat. A lo mejor si le selecciono y le doy a suprimir, ¿se quitaría o...? Sí, si seleccionas a Jixi y le das a suprimir, debería irse el token. Pues es que no veo a Jixi, básicamente es eso. Y Nuru y Saliel están concentrados. Está aquí también. ¿Lo ves? Está aquí Jixi. Vale, pues espérate. Ya está. Pero yo no puedo quitarle, ¿eh? Oh, ya está. Ya no ves a Jixi. Ahora te le saco. Sí, que cuando tú me digas, te le saco. Vale. No, ya está, no te preocupes, vale. Alegría, vale, ya, pues feliz. Feliz ya, es que ya puedo mover, es que no me podía mover ni hacer nada. Vale, pues. Vale, pues veis que continúa el desfiladero. Lo que ya veis es pared, no veis si os asomáis y tal, veis que no. No. Que continúa pero la pared, que... ya no se ve que no se distingue si que haya un camino, como podíais a lo mejor distinguir antes, a vuestra derecha. Vale. Entonces lo único que vemos es lo que hay ahora enfrente nuestra, que es este sendero. Sí. Okay. Es como un sendero, perdóname, entre dos paredes. No. La parte izquierda es. No, la parte izquierda es, es desfiladero. Os caéis, básicamente. Vale. Okay. Pues miramos a los compañeros y tal, como ha dicho el compañero Storwolf. Digo, quizá, tal y como ha dicho Storwolf, debamos adelantarnos un poco y vislumbrar lo que hay más allá. No estaremos esta vez tan separados. Esperad. Yo esto lo veo muy ¿Alguien peligroso. ¿Alguien tiene alguna habilidad especial para detectar trampas? ¿O tiene...? Yo. Mira, Storwolf. Claro. Caso, yo, por mi favor, idea es... Y observa eso. A ver si tenemos... A ver. Porque es un pasillo así, con un... A mí me da que nos va a saltar algo de este lado. Pero yo entiendo que va cuesta arriba, ¿no? Va cuesta arriba, exactamente. Va un poco cuesta arriba. Dios, como caiga una piedra. Claro, y ya no es una piedra, es que probablemente sea un camino que esté vigilado. Eso es muy peligroso. ¿Por qué no mando a Jixi o va a Alexia transformada como un animal? A ver lo que vemos. Qué poca presión tiene a Jixi, ¿eh? Lo manda a morir siempre primero. Yo os lo digo porque por muy sigiloso que seas, Tedax, por muy sigiloso que seas, es un camino estrecho. Si hay un vigía, va a estar mirando ese camino única y exclusivamente, y es como poner un cartel luminoso diciendo que estamos aquí. Me parece bien, y en base a la información que obtenga, pues podemos actuar de una u otra manera, ¿vale? Me parece perfecto. Me parece muy buena idea. También. Vas a enviar al pequeñín y lo acaricio ligeramente en la cabecita. De todas formas, o vas tú, lo que te en los alrededores, miro, por supuesto, ya entrando en terreno hostil, voy mirando placas de presión, hilitos, cuerdas, agujeritos en la pared. Por aquí no me voy a mover si no voy asegurando, ¿vale? Antes de nada. Vale. Y ahora ya, pues, con lo que la información que nos dé Jixi. Vale, adelante y le dejo pasar. Ir al pequeño Jixi esta vez, porque me hablo con él y digo, Jixi, ¿me haces el favor de ir tú esta vez? Es que puede que necesitemos de mis habilidades para más tarde. Y le acaricio la cabecita y le doy una nuez. Jixi, ¿ve? ¿Si le pulsas? ¡Jixi! Porque me lo estoy imaginando que habla como los delfines de los Simpsons. Pues no lo sé, porque a ver, voy a alejar a la gente. ¡Hombre! Yo creo que no, ¿eh? No me cambia la visión moviendo el token. Pero si quieres, voy con Gerbo. Ve con Jixi y yo te voy diciendo. O sea, si tienes la visión limitada o tienes la misma visión de Gerbo, no me importa. Vale. ¿Vale? No sé. Lo que sí que voy a hacer es... Gerbo se va a meter en Jixi, por lo menos hasta que llegue a esos 30 metros, a esos 100 pies, para tener yo el control de Jixi. A partir de ahí, pues ya decidiré lo que hago. Ok. Perdona, Jixi, sé que no te gusta. Y me siento y cierro los ojos y me meto en la mente de Jixi. Vale. Dale ahora a Jixi. No me deja. Entonces técnicamente estoy acariciando a Gerbo. Técnicamente.
Sí. ¿Ves cómo bueno, Yo y los token. Vale, adelántate con Gerbo. Le gusta detrás de la oreja. ¿Vale? Le gusta detrás de la oreja. Adelántate con Gerbo porque sí. No sé qué cojones pasa con Gipsy. Sí, y si quieres, muévelo tú. Uy, ¿qué acabo de hacer? Espera. Acabas de poner una plantilla. Luego vale, la quito. Entonces, a lo mejor por eso no, ya está. Puedo mover a Gipsy, perdóname. Soy así de viejo. Vale. ¿Pero puedes ver avanzando. Con él? No. No ves nada, ¿no? Eso, no, adelántate con Gerbo. No sé qué narices pasa y esto ya lo hacemos después. Uf, tampoco me deja, pero ¿qué está pasando? Ahora, vale. Voy. Sí. Ya está, voy avanzando. Sí, voy avanzando. Vale. Tú sigues viendo a... Ah, vale, de sobra. Vale, sí, dime. Vale, deberías ver ahora mismo cosas. Sí. Vale. Vas yendo despacito. No voy a hacer tirar a Gipsy porque Gipsy es un ratoncito. ¿De acuerdo? Y deberías estar viendo algo ahora mismo. Sí, veo ves orcos. Que mirando, vigilando sobre todo lo que es la parte del acantilado, hay dos orcos. Y están mirando hacia nosotros, entiendo, ¿no? Ahora mismo están vigilando un poco distraídos, hablando entre ellos, pero están bastante atentos. Vale, desde aquí lo que veo que a la derecha parece que es como la entrada a la gruta. Parece que se abre, exactamente. Termina el camino del desfiladero donde están los dos orcos vigías y a la derecha se abre. Vale. Así que he de suponer que seguirá el camino. Vale, ¿qué haces? Tengo el control todavía. Tengo el control, me voy a volver. No voy a poner en riesgo a Gipsy de momento. Vale. Me voy a volver. De todas maneras, sabes que es un ratón. No va a hacer... ¿No? Vale. Venga, vale. Como me lo es un ratoncito. Me da mucha pena, ¿eh? Venga, pues voy a avanzar un poco más. Voy a avanzar hasta los 100 pies. ¿Vale? ¿Vale? Hasta que yo tenga el control. No voy a dejar que lo como pierda. Lo mates, me voy de la partida. Así de siempre. Vale. No, yo presupongo que con Gipsy vas pegado a la pared, que es lo típico. Sí, hombre, voy. Claro, vale. Sí, no voy. Vale. Me lo estoy imaginando pues, con la música. A la derecha de la gruta se abre. Dame una tiradita de percepción. Con Gipsy. De Gipsy. Vale, pues espera que tengo que cogerle. Percepción. Percepción, ya lo he visto, vale. Voy. Normal, ¿no? Sí. ¡Voilà! ¡Toma! Vale. Hasta la talla de calcetilla. Gipsy mira hacia arriba porque la gruta, o sea, el camino se abre. En una gran gruta excavada y se ve que hay que a su ahora izquierda, que sería aquí. Espera, aquí. ¿Dónde? Perdón, no lo veo. Vale, sí, ok. Aquí. Ok. Sí, sí. La pared, aunque tosca, ves que hay arpilleras para posicionar arqueros. Y vale, sigue habiendo. No veo, desde ahí veo que hay dentro. No, porque eres un ratón, eres muy pequeño, pero se ve que hay agujeros alargados para al menos un par de arqueros. Y escaleras que suben. Ahí estén a cubierto. Sí, no sabes si hay ahora mismo o no, pero... Vale, y perfecto. Y con Gipsy volviendo, posiblemente, mejor ahí, dejamos aquí la sesión. Vale, una pregunta. Yo agarro, antes que se acabe, agarro a Gipsy. En esas escaleras es de día. Sí, pero yo entiendo que esas escaleras, o sea, te quiero decir que esas escaleras, esa gruta que se... No, de entrada parece que no. Vale, ok, ya está, no creo, es suficiente. Yo antes agarro a Gipsy, la acaricio, le felicito por el buen trabajo y doy otra chuche. Porque a Gipsy se le cuida. Vale. Yo todavía no he salido de técnicamente, de pues técnicamente te estoy dando la chuche a ti. Por eso, no digo nada, me la como, la disfruto. Supongo que Gipsy se enfadará conmigo con esto. Y con Gerbo disfrutando la chuche de su hámster, mejor dejamos aquí la sesión, que ya son las 12 y es tardecico. ¿Las 11 en Canarias? ¡Joder! ¿Qué tal? Yo estaba ya preparándome para repartir toñas. Sí, pues... Ya estaba practicando la muñeca para tirar dados. Sí, no te preocupes, yo lo tengo todo controlado. Bien. Bueno, corrompir a Alexia no va a ser tan difícil como yo pensaba. Qué guapo ha sido eso. Le va el bondaje. Sí.
Bueno, tenemos ahí cositas que pueden dar mucho juego. Y una pregunta, Sayu, de cómo he visto actuar a Nuru en combate y demás, ese tipo de magia que maneja. ¿Yo puedo llegar a intuir el tipo de, o sea, que es una bruja? Me has visto invocar el arma espiritual. Por eso, que yo puedo entenderlo. Sí. ¿Hizo un Eldritch Blast? Por el Eldritch Blast hiciste una maldición, pero bueno, la maldición puede ser un conjuro. Maldición lo puede hacer mucha gente. Pero en realidad la que hice yo no. Porque el que hice yo es la maldición del Hexblade, no es el hechizo de Hex. Que lo tengo aparte. Yo lo que quiero saber es... Pero un Eldritch Blast creo que todo el mundo ha visto un par de ellos en la vida. Sí. El brujo lo tengo claro. Quiero saber si puedo llegar a averiguar el tipo de patrón por algún poder especial. Eso no lo puedes averiguar. No. Vale, eso vale, sería una tirada muy, muy difícil. Si quieres te hago tirar te puedo dar alguna indicación si me sacas un 19. Vale, yo sí, yo voy a estar pendiente. Ese es mi objetivo, es estar pendiente. Cuando ella haga algún poder que sea específico de su patrón, de pues si es un demonio, es un feérico, es lo que sea, me dices tira y yo tiro. Pero tú eres experto en identificación mágica. Es que es la cosa. Claro, por eso tú piénsatelo y me lo dices. Yo creo que no serías capaz a no ser que hiciera algo muy, muy cantoso que tú hayas visto o me razones tú que pueda haber visto. Pero lo vamos hablando toda la semana. Vale, de hecho, creo que no tengo nada que sea identificativo de un patrón o de otro. Sí, tienes que tenerlo. O sea, como jugador. O sea, si eres, por ejemplo, el patrón de férico, te da una serie de poderes. El patrón demoníaco te da otros. O sea, yo me refiero a eso, si te veo de repente. Sí. Por eso te pregunté cómo se veía. Vale. La maldición, cuando te dije, ¿cómo se ve eso? Sí. O sea, vaya dinámica. ¿Quién iba a preguntar? Salido. Yo. Si su patrón es un demonio, a mí me tienen que saltar las alarmas. Si aparece. Es que no lo es ella. Si el patrón aparece. Claro. Es que es la cosa, que es que. Claro, no, mi patrón no aparece. Por eso. Mi patrón viene, me habla, toca los cojones y se va. Claro, pero si yo estoy cerca de ella, cuando viene y te habla, a mí me tienen que saltar. Es que no viene a hablar. Pero es que tengo un pacto con él. El arma es de pacto. El arma puede oler algo. Pero no es de pacto del demonio. O sea, no es pacto de demonio. El arma no es demoníaca. O sea, por ejemplo, si recupera puntos de golpe cuando mata a alguien. Entonces ahí es donde se la puede cazar. Es que eso es un poco, es que es un poco difuso porque. Pero depende, porque ahí por Nuru ejemplo no es Hex. Malvada. Claro, pero es que si a mí me hubiera hecho lo que Alexia, a mí me tenía que haber saltado la. No, porque la cajita. La cajita no tiene nada que ver. No, es eso. Es un peligro. Me avisa del peligro. Si me intentas avisar es un peligro. Pero no te lo dije a ti. Tiene cierto sentido. Es que la caja como tal no es un peligro como tal. Claro, no, pero la cosa es que intentas hechizar, sí. Pero no he intentado hechizar. Entonces, no he intentado hechizarme a mí. Por eso te digo, claro, si en algún momento intentaste algo contra mí, tienes que avisarme que tengo lo del peligro. De acuerdo. Sí, siendo contra ti, lo tengo en cuenta. Pero claro, si no es contra ti. Con lo de la detección demoníaca también, si alguna vez aparece el señor ese o hace algún. Si aparece, ya podemos correr. Una cosa os voy a decir, no voy a decir el tipo de patrón que es, solo lo sabe Nuru. Si aparece el patrón, la primera que se caga es Nuru. Sí. Y, vale. los segundos, vosotros. No tenemos que ver. No queréis ver a su patrón. No es buena señal que se presente ese señor. Yo como Gerbo, sabiendo que es una bruja, mi objetivo ahora claramente es intentar de alguna manera averiguar cómo. ¿Sabes que es una bruja? ¿Sabes que hace magia arcana? Por eso es la pregunta que te he hecho. Si con lo que he visto yo puedo llegar a deducir que esa magia arcana. Y por eso te digo.
Y por eso te digo que tu magia, tu especialización mágica es la adivinación. No es la identificación de ningún tipo. Lo puede intentar adivinar. Con algún lo puede intentar de adivinar, ¿no? Con otra escuela, sí, lo puedes intentar adivinar. Con otra escuela a lo mejor te diría, pero es vale, que lo que estás pidiendo por ejemplo, es sí podría. Muy complicado. Tú de todas formas, voy a puntualizar. No, yo podría saber qué tipo de magia hace. ¿De qué escuela sí, la hace? Pero es que es arcana. No, la escuela, claro, la escuela. Pero claro, la escuela no, sí la yo, puedes yo, saber. De, claro, por eso le he dicho yo, claramente la, lo que, sí. la magia que despedía la caja en ese momento sí. era encantamiento, pero por ejemplo, pero es que, si yo te... Sí, dime. Pero es que depende del hechizo totalmente, o sea, prácticamente claro, todas las clases claro. mágicas tienen hechizos de todas las escuelas. Sí, sí. No se puede. Sí, sí, o sea, no hay una escuela específica. A nivel de color, no, claro, yo a nivel de color, si puedo ver algo que diga, esta magia no es de que ella controle magia, sino que se la han dado. Pero simplemente por dar chicha a la historia, o sea, eso ya es... A efectos prácticos... Claro. Alguna dote, alguna habilidad que te dé el patrón, por ejemplo, a lo que se me ocurre, alguien con un patrón férico, si despliega, despliega la presencia férica y resistes la tirada de salvación, puedes darte podría cuenta haberlo. De que está intentando hechizarte, pero no puedes saber el tipo, a lo mejor no puedes saber el origen de la magia. A lo mejor, por ejemplo, claro. en ese momento, si fuera si fuera demoníacos, Sariel sí lo sabría. Porque es claro. una magia demoníaca vale, intentando vale. hechizarla. A ella. De todas formas, es que es una cosa complicada. De todas maneras, voy a hablar con mi comité de sabios. O sea, porque yo con la espada esa espiritual sí podría deducir que sí. hay algo, eso es muy específico de la clase, pero es lo que tú me digas si claro. se lo puedo llegar a saber o no. Es que, pues, claro. Piénsatelo y me lo dices, no tengo prisa, ¿eh? Simplemente por saber si Gerbo sospecha algo o no, y que tampoco digo que seas mala, ¿eh? O sea, a mí eso me da igual. Entre la espada, el Eldritch Blast, y que no tiene pinta de ni de bardo, ni de erudita, ni de claro, mago, no la he visto barba... Tiene pinta no de bruta. A lo mejor ni piensas ruida, que a lo mejor puedes pensar que depende de algún ente. Claro, sí, pero sí, claro. no puedes saber de qué. Es un clérigo, nada, nada. Es un clérigo. Sí, también. Ahí, claro, a partir de ahí yo podría soy suspicaz solo. Es pana, yo soy es suspicaz, pana. Del gremio. Claro, claro. Y estoy intentando averiguarlo, pero ya está. O sea, simplemente que sepas que Gerbo ¿vale? está suspicaz e intentando averiguar algo. Vale, pues se me ha ocurrido una cosa para que lo intentes averiguar, ¿vale? Pero ya te digo, va a ser largo y va a ser difícil. Vamos a hacerlo en un reto extendido. Nada. Nada, no que no sé si existe en D&D, pero vamos a hacerlo. Vas a hacer una voy a puntualizar. O no, ya se está inventando reglas. Voy a hablar con mi Dios. Voy a puntualizar que esto que habéis dicho antes de, bueno, si recupera vida cuando mata a alguien, eso es precisamente lo que hace el hechizo Hex, maldición, y lo tienen muchas clases. ¿Eh? Eso no significa sí, ningún sí, sí. patrón. Ana, yo no quiero averiguar si eres bruja o no. Yo solamente quiero averiguar si eres un peligro para mí o no. Y claro, eso me lo va a decir la bandita. No, no, que vale. No soy ningún peligro. De momento no es ningún peligro. De momento no es ningún peligro para ti. Claro, por eso le voy a preguntar a mi ángel de la guarda si es un peligro para mi querida Alexia. Vale, pues lo hablamos de cara a la semana que viene. Pero que la última palabra la tienes tú, ¿vale? Es decir, o sea, Sandra. Sí. Es decir, tú déjame, o sea, que yo me puedo meter. No, a mí, dame. Lo que tú quieras. Es decir, no quiero que de esto Gerbo se entere nunca. Pues entonces Gerbo no se va a enterar. ¿Vale? Yo estoy abierta a que haya movida. Ay, a ver, ella me ha dado material y lo he hablado con ella para que haya movida y problemas morales con Nuru. Por sí, eso pero también. No a lo mejor yo meterme cuando en le he comentado el patrón, si me ha dicho adelante. Cuando yo le dije, le propuse el patrón, dijo, muy bien, hacia adelante, vale, quiero más. Que si me entrometo demasiado. Todo. Sandra, me dices, no, esto no lo puedes saber. Pues ya está, ponemos no. ya está. O sea, que ahí la última palabra la tienes tú. No te preocupes que no te vas a entrometer demasiado. O sea, para adelante con todo. Vale, si llega ese momento, se habla y ya está. Y sepa en un momento y punto. Perfecto. No hay ningún problema. Decir una cosa, una cosita. Bueno, y después de estas charlitas discutiendo sobre el origen de la magia y cómo identificar magia, muchas gracias. Quiere hablar Rolero. A las poquitas personas que han quedado. Dime. ¿Qué? Solo voy a decir una cosa, me encanta la dinámica de te voy a corromper y la otra te voy a proteger, ¿sabes? O sea, y es que claro, claro. Por y Alexia en media. De hecho, cuando estaba buscando cómo encajar su patrón, leí eso y dije, oh, qué bonito va a ser esto. Y le dije, y por eso no. se lo dije. Se ha puesto ya sola la Diana cuando te ha pegado el manotazo.
Dios mío. Va hecho así, pa, y ya la queremos degollar. No, no, no. Yo te echo así con el ala para la próxima vez cortarla. O sea, bueno, poner el ala entre su mano y la tuya. Solo he intentado empoderarla, hombre. Que estaba pidiendo permiso para hablar, que no, hombre, que puede hablar, que es una más de este grupo. Estamos vivoreando ya, ¿eh? Ahí. Sí, sí, está. Bueno, vamos a dejar las peleas estas para. Sé que os gusta mucho el salseo, espectadores, pero yo creo Buenísimo. Que es el momento de que el salseo siga en la postpartida. Muchas gracias a los que a las 5 personas que se han quedado ahí aquí viéndonos, que posiblemente sean los mismos jugadores. No, yo no. No me da mi capacidad tecnológica. Ah, sí, ahora son 8. Sí, sí, pues muchas gracias a esas 8 personitas que están aquí al pie del cañón. Gracias por seguirnos. Gracias, por favor, seguirnos y suscribiros en Twitch para que mis partidas tengan más música, porque yo las hago minimalistas porque necesito música que me guste mucho. Y bueno, seguirnos en YouTube, donde se publicará la partidita. Que dejarnos comentarios en YouTube, que eso siempre nos ayuda y además así sabemos lo que os gusta, lo que no, y quién os gusta y quién no, quién os gusta, quién no, quién creéis que va a matar a Nuru. Nuru se matará sola. Yo no la pienso tocar un pelo. Patrón. Pasarse por el Discord ahora mismo en el chat. Podéis pasarse por el Discord, sí, exactamente. Y bueno, pues vamos a hacer una raid a Night Roll Club, que sigue todavía dando cañeta. Saludadlo de nuestra parte. Saludarlos de nuestras partes, creo que... Ya me estáis saludando a mí, así que... ¿Ahora? Yo estoy sí, bien. Bien. Bien, lo he hecho bien, bien. Así que, nada, la semana que viene, si Eberron quiere, pues seguiremos y veremos qué pasa con esos dos orcos centinelas y cómo abordan el nuevo asalto. Así que, decís hasta luego, que nos vamos. Adiós. Adiós. Venga, chao. Hasta luego. Chao. Adiós.